Propuesta de seguridad desata polémica entre Rendón y Velasco. Ministerio dijo que la participación ciudadana es importante para garantizar la seguridad, pero también aseguró que de ninguna manera permitirían la entrega de armas a los ciudadanos. Una nueva polémica se ha generado en el departamento de Antioquia tras una propuesta hecha por el recién posesionado gobernador Andrés Rendón, quien aseguró que desde su despacho se está analizando la posibilidad de reeditar los frentes de seguridad ciudadana, figura con la que no está de acuerdo el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. En una entrevista con El Espectador, el alto funcionario aseguró que la participación ciudadana es importante para garantizar la seguridad, pero también dijo que en ninguna manera permitirán la entrega de armas a los ciudadanos. Bajo ningún motivo debe pensarse, y creo que así lo ha expresado el señor gobernador de Antioquia, en la posibilidad de armar a los ciudadanos, manifestó Velasco. Ante el pronunciamiento, el gobernador Rendón respondió a través de su cuenta X: el ministro está mal informado. Jamás he hablado de armar ciudadanos, nunca, indicó. Además dijo: insisto, amparado por la Constitución en fomentar la solidaridad y la cooperación ciudadana. ¿En qué momento se inventan cosas que no he dicho? Si no aumentan pie de fuerza para protegernos, por lo menos permitan que los antioqueños sean solidarios con las instituciones. A su turno, Velasco replicó: señor gobernador, envío una de las tantas entrevistas que me hicieron este fin de semana y en la que expresamente digo que sin ser esa su propuesta, es claro que debemos ser ciudadanos y no repetir dolorosas experiencias de armar ciudadanos. Me alegra saber que en eso coincidimos, y otra cosa que debemos desarmar son los espíritus, no acelerarnos y responder al primer titular. Pues de lo que se trata es de integrar esfuerzos para enfrentar la delincuencia en cada rincón de Colombia y no enfrentarnos entre nosotros.